El gremio de transportistas de Guanare desarrolló una asamblea con el objetivo de discutir lo referente a la posible eliminación de las estaciones de servicio priorizadas que desde hace más de 2 años han venido distribuyendo el combustible de manera gratuita a este sector. Donde nosotros rechazamos esa medida, ya que no fue consultada con la base del sector transporte que ustedes ven aquí. Esta es una estación de servicio que nos presta, tenemos 2 años prestándonos el servicio acá y donde nos equipan el 95% de los transportistas, por no decir un 100% de los transportistas que hacemos vida activa aquí en el municipio. Y por eso nosotros elevamos un oficio a la ciudad de Caracas de mantener hasta tanto el gobierno nacional no nos garantice el 100% del combustible, mantener las estaciones TP a favor del transportista y el combustible subsidiado para el sector transporte, ya que por este caso pues los que sufren más son los usuarios que nosotros trasladamos todos los días por la situación que al haber un aumento del combustible, lógicamente que va a haber una modificación de la tarifa que está actual. Los representantes del Consejo de Trabajadores del Transporte en Portuguesa aseguran que en Guanare no existen irregularidades en cuanto al manejo del combustible, por lo que consideran que no hay razones para eliminar este beneficio para el sector transporte y los usuarios. Hermano, no sabemos el por qué quieren eliminar la bomba TP. Pregunte acá cómo estamos en el estado Portuguesa. Si en otros estados tienen problemas, aquí no. Aquí controla el transporte, la bomba, la colonia, la TP. Nosotros acá hemos venido trabajando durante 2 o 3 años conjuntamente con el dueño de la bomba, con el propietario de la bomba, y no hemos tenido ningún tipo de problema. No sé cuál problema tendrán en los otros estados, pero nosotros hasta ahora no tenemos ninguno problema. No nos vayan a dejar en la calle. Le echemos el llamado de atención, porque realmente los padres de familia vamos a llevar broma. Nosotros somos padres de familia, vivimos en unos barrios, estamos en los barrios, ciudadanos, presidente de la República. Destacaron que en la estación de servicio TP La Colonia, asignada al municipio de Guanare, periódicamente son atendidos de manera gratuita 2.000 transportistas entre las diferentes modalidades, incluidos carritos por puestos, mototaxis, taxis y autobuses. Para Telenoticias Portuguesa, reportó Manuel Alvarado.